Hola amigos, soy Aro39 y os traigo una noticia de última hora, que ha salido una nueva versión de Mozilla Firefox. Yo ya la tengo instalada. Es la versión 22 y trae muchas novedades. Trae soporte para juegos en 3D y todo. Os voy a mostrar la noticia que acaba de salir. Hoy 25 de junio, Mozilla ha liberado la nueva versión de Firefox 22. Vamos a ver si os... Todavía le faltan plugins y todo. Yo lo he puesto como navegador por defecto porque me ha parecido una pasada. Está recién instaladito y por eso le tengo que añadir los plugins. Me respeta todos los plugins que tenía en la versión 21, pero puede ejecutar hasta juegos y todo. Bueno, esto lo voy a dejar en segundo plano y os voy comentando. Resulta que ya lo podemos descargar. Primero hay que descargarse un paquete. WebRTC es la novedad. Es un proyecto en que participan Opera, Google Chrome y Firefox. Es una clara apuesta por la interoperabilidad de la web para nuevos servicios. Podemos establecer una conexión peer-to-peer entre nuestro navegador y el de otra persona y podremos capturar audio y vídeo y establecer videollamadas sin instalar extensiones, complementos o aplicaciones externas. Eso por una parte. Luego tenemos las mejoras relativas a WebGL, que es dotar a Firefox de un soporte para juegos en gráficos 3D. O sea, una pasada. Mejoras en el motor de JavaScript. Hace fácil portar en Crystem, que es una utilidad que hace fácil portar juegos en C++ a JavaScript. Aquí tenemos un vídeo de cómo utilizar en Mozilla como un visionador de juegos. Esto es el navegador. Y aquí lo tenemos también en otro vídeo utilizándolo en otro juego. Ahí para que lo veáis. Ya hay un juego disponible para mostrarlo. Voy a ver si doy con él. Bueno, Mozilla se acaba de convertir en una plataforma para juegos. El juego que ya se puede utilizar es Banana Bread, un juego en HTML5 que voy a ver ahora mismo. Inicia la demo. Estoy en Mozilla, ¿eh? Start playing. Ya suena el audio. Se está descargando. Y podemos jugar en 3D ya en Mozilla. Esto es de ultimísima hora. Voy a cerrar las otras páginas. Voy a ver solo una muestra. Multiplayer. Bueno. Esto es la bomba. A Mozilla no le gana Google, ¿eh? Está sacando unas innovaciones. Vamos a darle alta resolución y todo. Joder, lo pone a pantalla completa. Permitir. Mirad qué pasada.
de gráficos fluidos, ¿eh? Vamos a ver. Así cambio de arma. Así me muevo, pero quiero moverme en el espacio con la A. Es un juego de disparos. Parece que estoy en Steam. Perfectamente. Gráficos en 3D, perfectos. Ahora solo hace falta que aprenda a manejarlo, que eso es otro percal. Me voy a meter por aquí. Esto es última novedad, como os traigo siempre. Y esto es Mozilla Firefox 22. Esto es una demo, pero para adelante, para atrás, a ver. Por aquí no puedo entrar. A ver si puedo subir. No me deja. Es difícil de manejar. Pues bueno, yo es que soy muy malo en estos juegos, ya lo sabéis. Y esto es una demo, pues simplemente nos da una muestra para ver la resolución y cómo podemos maniobrar por el juego en 3D. Voy a probar más teclas. Esta tecla es para subir, para bajar. Aquí me pierdo. Bueno, escapa, Banana Bread Demo. Os voy a comentar cómo se descarga Mozilla, que es a lo que hemos venido, ¿no? Todavía está con los plugins. Pues simplemente nos tenemos que ir a la página. Lo voy a hacer desde Google porque Mozilla está todavía... No, ya se puede utilizar. Tenemos que irnos a la página de Mozilla. A download. Y tenemos que ir a support. Desktop support. Y tenemos que ir donde, a ver si veo la opción. Start now, esto no sé lo que es. Firefox web browser. Pues hay que ir Mozilla News porque es última novedad. Download, install and migration. Install Firefox en Linux. Pero es que hay que ir a la noticia de última novedad, Mozilla News, porque si no nos manda la versión del... Voy a hacerlo desde la noticia, que el enlace, aquí está el enlace, a ver qué, aquí está. Pues es Mozilla.org, es Firefox New. Descarga gratuita. Y ya nos carga la 22. Sí. Pues aquí es. Una descarga normal. Nos descargará. Voy a cerrar. Lo voy a enseñar. Os descarga un paquete TarBZ2. Lo descomprimís en una carpeta Firefox. Simplemente le dais aquí a Firefox Bing y os lo actualiza. Y ya os abre, os dirá que es compatible con los plugins que tenéis instalados. Y en ayuda acerca de Firefox se ha comprobado, me ha abierto la 21. Porque el enlace lo tengo a la 21.
Para abrir la 22 tengo que abrirlo desde aquí. Firefox. Esto hay que actualizarlo. Comprobando sus complementos. ¿Veis? Esto es lo que va a salir. Le activamos los complementos de Ubuntu. Y ahora sí, a esta sí se abre la 22. Hay que configurarlo para que ahora sí, acerca de Firefox. Calla, acerca de esta es la 22. Hay que actualizar el enlace directo para que nos redirija el plugin que nos hace estar en la 22 y desde la cual podemos ya jugar a los juegos, al juego este en 3D y demás. ¿De acuerdo? De momento hay que ejecutarlo desde la carpeta. Entonces esto tenemos que trasladar la carpeta a la carpeta de programas y sustituir los ficheros por los nuevos de Firefox para que al pinchar sobre el enlace, porque si no aquí nos va a abrir la de la que tenemos preinstalada, que es la antigua. Pues nada más, está muy bien, es recomendable, hay que verlo, ¿eh? Hasta luego.